Entonces en este video voy a hablar de dos cosas. Primero voy a hablar de mi experiencia que tuve pasando migración hace unas semanas y después voy a hablar de mi historial, de qué visas y qué documentos he tenido a lo largo de mi estancia aquí en Estados Unidos. Esta es como la introducción para una serie que voy a hacer acerca de visas y otros documentos. Para Navidad fui a visitar a mi familia a la República Dominicana con mis hermanos. Entonces volé de Salt Lake City. A Miami y de Miami volé a Santo Domingo. Ahora de regreso fue Santo Domingo, República Dominicana, a Atlanta, Georgia y de Atlanta, Georgia volé a Salt Lake City, Utah. En Atlanta, Georgia, como es cuando llegué a Estados Unidos, tuve que pasar migración y para pasar migración, pues te separan en dos grupos, ¿no? Una fila es de puros internacionales y la otra es de ya ciudadanos de Estados Unidos. La Ciudadanos de Estados Unidos pasa más rápido, hay más personas atendiéndolos, porque pues son la, la preferencia, y nosotros los internacionales tenemos que pasar con menos personas. Ahora, eh, a mí ya me tocaba después de un buen de tiempo, creo que fue como una hora de estar esperando, um, y me iba a tocar con uno que se veía muy buena onda, que de hecho estaba atendiendo a dos salvadoreños y pidió que trajeran un traductor. Y estaba esperando ahí bien calmadito, pero me dijeron, ¿sabes qué? Como van a esperar al traductor y se van a tardar, vete con esta tipa. Híjole, y llego y la tipa me dice, ¿tu pasaporte? Y ya le doy mi pasaporte. Y le digo, necesito un... No, 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 no necesito nada menos que te lo pida. Y le pregunta a su vecino de al lado, su coworker que estaba en el otro cubículo. ¿Y qué te regalaron de Navidad? Y dice, ya, no me regalaron nada. Y dice, ¿qué crees que le regalé? ¿Qué? Nada, dice. ¿Y qué crees que le voy a dar en año nuevo? Le voy a dar exactamente lo que él me dé. Me da nada, no va a recibir nada. Así con un rencor que hasta lo sentía yo y yo dije, ya valía aquí. Entonces la chava me dice, bueno, ¿dónde está tu visa? Y le digo, bueno, está ahí mismo en el pasaporte. Entonces le, le mostré este pasaporte. Aquí voy a, a cubrirlo, pero bueno, aquí está. Aquí está mi pasaporte. Y después él me dijo, bueno, ¿dónde está tu visa? Y le mostré mi visa de estudiante, mi este, F1. Me va a cubrir aquí todos los datos. Aquí está mi, mi F1, ¿no? Y entonces eh, me dijo: Estaba viéndolo, ¿no? Mi, mi F1. Me dice: Está vencida. Y le digo: Sí, pero es porque tengo este OPT y le enseñé este documento. Dijo: No importa eso, está vencida. Y como que, ah, no manches. Y, o sea, prácticamente tú sabes que si está vencida tu visa, no puedes entrar al país y te deportan. Entonces yo estaba, no, no, no. Yo, yo no le dije esto, pero yo pensé, dije, yo, yo revisé muchas veces, yo leí así la página oficial de uscis.gov, que es US Citizenship and Immigration Services. Es una página donde puedes encontrar toda la información acerca de estos documentos. Ah, y también dije, bueno, yo también le pregunté a la oficina de estudiantes internacionales de BYU, yo sé que la regla es que puedes entrar al país con una F1 vencida, teniendo un OPT. Y le dije, no, es que tengo un OPT, sí, 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 sí se puede, es lo que le no, 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 no es así. Y me dice, a ver, este documento. Y, y yo ya le había dicho, atención, mi I-20 y me dijo, no. Y le dije, ese documento no sé cuál es, dice, Est estoy I-20, o sea, nada, haciéndome repelar, eh, ya le había dicho el nombre y nada más le cambiaba de nombre, ¿no? Entonces, se lo mostré Y le dije, bueno, de hecho Tengo también esta, esta visa, y le mostré esta ¿No? Que, que es mi tarjeta de visa De turista Y ella como que se friquió Y dijo, no, 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 no me enseñes eso, ¿no? Y, y dijo, no, no, no vas a poder pasar y Algo así me dijo, ¿no? Yo dije, nada no, ya valió Entonces que agarra el microfonito y llama a una persona Y dice, por favor, ven, tenemos un problema Alfa, algo así dijo, oficina alfa Y que llega la tipa Mete todos mis documentos en un sobrecito amarillo, lo cierra, se lo da a tipo y dice, síguela. Ni siquiera me ve la cara, ella, sigue ahí en su computadora. Y yo, oh, no manches. Y me lleva al fondo de como ese salón grande y me lleva a un, un cuarto pequeño con varias bancas de metal y me, me sientan ahí y se espera. Y le pregunté, ¿no? Si, si, si iba a poder alcanzar mi vuelo, que iba a salir como en una hora y media. Y me dijo, depende de cuántas personas hayan delante de ti me puede tomar muy poco o puede tomar mucho tiempo pero por suerte solo habían dos salvadoreños ahí y estaban bien nerviosos estaba ahí temblando la pierna de uno y el otro así nomás viendo para abajo yo dije no eso sí se me va a meter en un problemote no y ya me, me sientan ahí dije y si me deportan pero yo estaba tranquilo dije bueno yo yo sé cuáles eran las reglas sé si un malentendido pues se puede arreglar si es que si sí me llega a deportar, pues puedo renovar mi F1. Tengo un proyecto, ya tengo un trabajo. No hay nada que pueda salir mal. Y si no, pues puedo aplicar para una visa de trabajo y lo más probable es de que me lo den, ¿no? Eh, entonces ya me, me llamaron después de, de como 30 segundos de estar sentado, luego, luego, y ya me dice el tipo, eh, ¿por qué le enseñaste este, ¿no? Esta tarjeta. Y dice, eh, esto no se le debe de no debiste haber mostrado eso si tienes una F1 muestras una F1 le dije bueno yo le enseñé la F1 primero y luego me empezó a decir que no valía esa entonces este pensé que esto podía ayudar ¡Oh! bueno dice ya ya puedes irte ya me trae todos los documentos y bueno la verdad es de que aprendí varias cosas primero eh, son pues trabajadores algunos son buenos algunos son se irritan muy fácilmente algunos son muy intolerantes algunos pacientes algunos te gritan algunos son muy calmados entonces pues te va a tocar de todo espera lo, lo peor Uh, prepárate para lo peor, perdón, también necesitas pues aprender inglés para que no te friques cuando eso pasa, que puedas comunicarte bien y e entender lo que dicen y la otra es tienes que saber bien las reglas para que no te agarren desprevenido, como, como esa trabajadora o sea, me está diciendo no, 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 con visa F1 vencida no puedes entrar, está como no es cierto la regla es que si tienes un OPT este, vigente puedes entrar aunque tu F1 esté vencida y yo lo sabía y lo había verificado muchísimas veces, así que creo que lo mejor que pueden hacer es informarse acerca de estos documentos y estas visas. Por eso es que estoy haciendo esta serie de videos. Como frecuentemente digo, este video no va a ir muy específico con cosas, es nada más para darse una idea de qué preguntas necesitan hacer o qué partes les falta de conocimiento, ¿no? Voy a hablar de cuál ha sido mi proceso de visas y de estatus aquí en Estados Unidos y también de mis documentos. Y tal vez les da una idea en, en qué parte están ustedes de todo este proceso y qué necesitan uh, conseguir. Entonces, primero, la visa de turista, visitor visa. Y si sí, es B1 es por business y B2 es por turismo. Entonces, es la típica que, que pidan. Yo me acuerdo que me traumé mucho de chiquito. Eh, no sé cuántos años tenía, tal vez ocho, pero me acuerdo que estábamos ahí en el consulado de la Ciudad de México y que una abuelita llegó, le tocó con la tipa que le estaba gritando un buen de personas y que le toca con ella y, y le dice: Bueno, yo, yo voy porque se escuchaba, ¿no? está en entonces están callitos, dice: yo, yo voy porque voy a ir a Disney. Con, con mi familia, y de repente le empieza a gritar la trabajadora, le dice, ¿cómo que usted va a ir a Disneyland? Dice, ¿cómo que va a ir sola? ¿Cree que le voy a creer? ¡No se la voy a dar! ¡Negado! Y que se va, y todos nos quedamos así, ¡no manches, que no nos toque con ella! Pero ya, este, cerró y se fue a comer, probablemente estaba, este, ya eh, frustrada, ¿no? Pero... Nos tocó un, una tipa muy buena onda, le dijimos, bueno, vamos a ir de visita. Mi papá dijo, mi familia y yo vamos a ir de visita a Disneyland. Nos habló en español. Y dijo, ah, muy bien, este, necesito estos documentos, a qué se dedica, tarán. Y cuando vio que sí era para ir de viaje, pues nos aprobó la visa. Eso era cuando era chiquito. Entonces, eh, durante mi juventud tuvimos muchas veces visas de turismo. Ahora, después hay otra visa que es visa religiosa. Se llama R1 y hay R2. R1 es para la persona que llamaron. Por ejemplo, también si a tu familia, a tus papás los llaman como presidentes de misión, ¿no? A tu papá probablemente le van a dar una R1 y a todos tus hermanos y a ti, a, a tu mamá le van a dar una R2. Eh, y así me pasó un rato que fuimos a California y cambié mi estatus a S. Um, y... Bueno, nada más para aclarar, la, la visa de, de turista y la R2 no te permiten trabajar, vienes por otras razones, ¿no? Vienes con la R, R1 o R2 a motivos religiosos y con la T1. Perdón, B1, B2, vienes de turista, a turistear o a, a este, cosas del trabajo. No vienes a trabajar. Es ilegal hacer eso. Ahora, en, en sí si estas visas son para regular la entrada a Estados Unidos. Um, y tienen diferentes restricciones, diferentes libertades. Saltándonos un poquito, cuando empecé la universidad, tuve que cambiar a una visa F1, que es la, la visa de estudiante. Ahora hay otra visa que es F2, que significa que eres este, ya sea esposo, esposa, o hijo, hija, familiar de alguien que tiene la visa F1. Por ejemplo, si, si tú ya tienes hijos y vas a estudiar inglés en Estados Unidos y te dan una visa de estudiante, una F1, tu esposa y tus hijos van a tener F2. Eso significa que con F2 ellos no pueden trabajar. Tú con F1 sí puedes trabajar. Entonces, a mí me dieron esta visa eh, F1 para entrar a BYU. Entonces, esta es mi visa de estudiante. Sí, y esta visa te permite estar estudiando por el tiempo que, que aquí diga. Y te permite también trabajar dentro del campus de tu colegio, universidad, escuela. Por ejemplo, si a mí me aceptaron en BYU, podía trabajar en BYU, no podía estar trabajando, trabajando en la Universidad de Utah, no podía estar trabajando en Starbucks, no podía estar trabajando en el mall, ni en la gasolinera, solo en la universidad. Entonces es la F1. Después de un tiempo de estar en la universidad dije, no manches, o sea, están muy limitadas las oportunidades de trabajo aquí. Hay tantas oportunidades en otros lugares, yo quiero trabajar en, en tal lugar y quería trabajar en una, una universidad de California, pero mi F1 no me lo permitía. Así que saqué un permiso que se llamaba CPT y el CPT lo que te dice es si sí puedes trabajar teniendo una F1 fuera de campus. Pero pues hay más regulaciones, ¿no? Dicen, tiene que ser un trabajo específico para tu carrera. Entonces, si, si, trabajo, si trabajaba dentro del campus, podía trabajar de tutor de español, de tutor de matemáticas, podía trabajar, eh, no sé, limpiando el campus, cocinando, aunque no fuera mi carrera, porque pues tengo la libertad con F1, visa de estudiante, de trabajar en, en cualquier cosa en campus. Pero si quiero trabajar fuera de campus, eh, con un CPT, dicen, tiene que ser exactamente de tu carrera, relacionado. Entonces el mío fue de hacer animaciones. De hecho, no lo podíamos llamar CPT. Eh, no lo podíamos llamar trabajo. Lo teníamos que llamar internship pagada. <laughs> después de eso, ya que me empecé a, empecé a acercar al día de mi graduación, me di cuenta que tenía que, pues, checar mi estatus legal después de eso, ¿no? Y para eso me hablaron del OPT. Este es el, el OPT. Es una tarjetita que. OPT significa Optical Pract Practical Training y dice aquí Employment Authorization, eh, Post Completion OPT. Entonces Post Completion OPT también hay uno que es Pre Completion, que lo puedes sacar antes de graduarte, pero este Post Completion prácticamente lo que dice es después de que te gradúas tienes un año para buscar trabajo. Si pasa ese año y no encontraste un, un trabajo que te ofreció un, una visa de trabajo, entonces te tienes que regresar a tu país. Entonces, nada más para aclarar dos situaciones. Digamos que yo me gradúo y me dan un OPT. Y estoy ahí buscando trabajo. Y si sí me ofrecen, por ejemplo, un trabajo en, en Pixar. Y dicen: Te ofrecemos este trabajo, pero no te vamos a dar visa H1. Y dice: Está bien, está bien. Y ya, digamos que me gradué en, en abril. Entonces, en abril del 2022. Llega abril del 2023. Y me dicen: Bueno, ya se te venció tu OPT. No tienes visa de trabajo. Tu visa de estudiante igual ya se venció de regreso a, a tu país. Ahora, ¿qué pasa si me gradué en abril del 2022 y consigo un trabajo en Disney? Y Disney me dice: Te ofrecemos una visa H1, H1B. Para aclarar, la visa H1B es la visa de trabajo, que prácticamente lo que dice es: eh, Tienes un set of skills, tienes algunas habilidades que es difícil encontrar y las necesitamos aquí en el país las necesito para mi empresa entonces le dice le dice la empresa al gobierno de Estados Unidos quiero una visa H-1B para para este empleado y el gobierno dice no sabes que si sí, si sí tiene si sí va a contribuir al país ten tu visa de trabajo y creo que la tienes que renovar después de cierto tiempo pero bueno entonces digamos que si sí te ofrecen la visa H-1B entonces llega abril del 2023 y se te vence la la OPT pero pues es como, no importa, porque ya tengo mi visa de trabajo. Yo estoy en ese proceso donde estoy aplicando a mi visa de, de trabajo y espero que me la den. A ver, déjeme traer un documento más. Ahora, este documento es una eh, I20, son tres páginas. Es esta, es esta y es esta. Eh, esta I20 tienes que sacarla frecuentemente, cada vez que cambias de trabajo, cada vez que renuevas una visa. Eh, la, la verdad es de que creo que tengo que investigar más de qué hace esta I20, pero necesitas, eh, eh, he tenido que sacar muchas. <laughs> Ahora, esta I20 te la tienen que firmar antes de salir del país. Y de hecho, si, si en migración les muestras, o si no tienes tu I20, no puedes pasar. Y también si no tienes tu I20 firmada, no puedes pasar. Necesitas firmarla cada vez que va. Creo que este, tienes que tenerla firmada en los últimos seis meses por tu universidad o tu colegio en el que estés para poder ingresar nuevamente al país. Entonces, este también es un papel importante. Y bueno, nada más ahorita tengo este otro documento, que es eh, mi tarjeta de Social Security. Y esto lo que te permite hacer es, te permite trabajar aquí en, en Estados Unidos. Y solo puedes sacar tu, tu Social Security Number si tienes una visa. Bueno, este es pasaporte, pero adentro está mi, mi visa. Si tienes una visa que te permita trabajar. Muy bien, creo que esos son eh, algunos documentos. Ahora, ¿qué pasa una vez que ya tienes tu visa de trabajo? Puedes renovarla y después de que la renueves, puedes aplicar para una... Green Card. Con la Green Card puedes tener tu propio negocio y prácticamente ya eres permanent resident porque H1B dice no, solo estás aquí mientras estés trabajando. Si dejas de trabajar, de regreso. Pero una Green Card te dice no. Puedes em, em, dejar de trabajar, puedes empezar un ratito a, a hacer tu negocio, puedes cambiar de trabajo eh, y puedes seguir siendo residente aquí de Estados Unidos. Como que ya no hay esa presión, ¿no? Puedes salir del país y regresar así sin problemas. La, el siguiente paso es tener tu citizenship, ¿no? Que es tu ciudadanía. Y después de tener tu green card por, por, por ciertos años. Ahora, el, la cosa de la citizenship es de que con eso ya tienes todos los derechos para ser ciudadano de Estados Unidos. Una diferencia es de que con una Green Card no puedes votar y con una Citizenship sí puedes votar. Y que después de salir un rato del país, y con ciertos años con una Green Card, ya no puedes regresar. Pero con una Citizenship puedes salir el tiempo que quieras y regresar a Estados Unidos. Eh, y hay diferentes, hay toda una red de posibilidades. Si te casas las reglas son diferentes. Si tienes un, un negocio, tus reglas son diferentes. Si tienes una habilidad muy específica, puedes adquirir unas visas diferentes, países tienen tratos con diferentes, eh, con, con Estados Unidos, con diferentes tipos de visa. Por ejemplo, Canadá y México es más fácil obtener ciertos tipos de visa que otros países, por ciertos tratados que tienen. Y bueno, este es mi video hablando acerca de visas y otros documentos, es la introducción. Voy a hablar en otros videos de documentos más específicos, pero esto es como para darte una noción un poco eh, extensa de qué información necesitas adquirir. Gracias.